investigadores cubanos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, de La Habana prueban hoy una vacuna terapéutica propia contra tumores sólidos, máxima prioridad del grupo estatal BioCuba Pharma, que también alista otros 7 medicamentos de alto impacto. Savax es el nombre comercial del fármaco, que se encuentra en la segunda fase de pruebas para comprobar su eficacia sobre tumores de ovarios y hepáticos, informó el diario oficial Juventud Rebelde. Para llegar a esta etapa se investigó el efecto de la vacuna en un grupo de 30 pacientes en estados avanzados y con muy limitadas expectativas de vida, explicó el director de investigaciones biomédicas del CIGB, Gerardo Guillén. Casi 5 años después, no solo se constató el incremento de la expectativa de vida de estos pacientes, algunos de los cuales aún viven, sino la reducción total de los tumores en 4 de ellos, señaló Guillén. A pesar del éxito en la fase de estudio, para la completa aplicación de la vacuna aún son muchos los parámetros que deben evaluar los especialistas y las autoridades regulatorias, especificó, junto al SAVAX, el CIGB. Trabaja de manera prioritaria este año en nuevas formulaciones del Leverprot-P, una exitosa terapia para tratar las úlceras del pie diabético y proyecto estrella de la biotecnología cubana, registrado en más de 20 países. También alistan un péptido sintético para el tratamiento de la isquemia cardíaca, un medicamento para la artritis reumatoide y un tratamiento para la isquemia cerebral. La vacuna CIMAVAXCGF contra el cáncer de pulmón, destaca en el historial del Centro de Ingeniería y Biotecnología de La Habana, que produce además el Everferon, para el tratamiento del cáncer de piel y vacunas contra la hepatitis B y la meningitis. La filial del CIGB en la provincia de Camagüey, Centro, también produjo con éxito el Gavac, una vacuna de producción propia contra la garrapata del ganado. Los productos de la biotecnología y de la industria farmacéutica están entre los principales renglones exportables de Cuba. F en esta nota.